dando cuenta de este proceso de licitación de un nuevo instituto del cáncer. Vamos ahora también a revisar cifras que están asociadas al balance hecho por las autoridades en torno al COVID en nuestro país. Son cifras que preocupan porque han ido en aumento esta última jornada. 1.842 nuevos casos y 12 muertes relacionadas con el virus. Las personas en etapa activa vuelven a aumentar, alcanzando 8.591 pacientes. Es una cifra que no se veía desde el 26 de julio pasado. Si nos vamos a la positividad de los exámenes PCR, está en un 2,7 y es una cifra también alta, y la región metropolitana ya llega a un 4%. Además, acá está el mayor número de personas no vacunadas. En la última semana, la variación de casos nuevos fue de un 53%, y si se considera los 14 días anteriores, aumentan a un 68%. Respecto a la red asistencial, hay 417 pacientes que están internados en las unidades de cuidados intensivos, 309 están con ventilación mecánica.